¿Cómo están, amigos pescadores? En esta nota volvemos a Trenquelauquen a Cuero de Zorro. Yo diría que es la número uno de la temporada, de la mano de nuestro amigo y guía Hugo Lorea, Daica Pesca, quien tiene, bueno, ofrece sus servicios con varias embarcaciones en alquiler y también con alojamiento. Ya Huguito nos había mandado unas notas muy buenas en febrero, lo que pintaba como para una excelente temporada, y finalmente así se dio. Una laguna que está siendo muy visitada en estos momentos. Y bueno, en imágenes vamos a ver lo que es el resumen de las pescas realizadas por Hugo durante el mes de mayo junto a sus clientes, con varios testimonios que nos dan la razón, porque realmente los pescadores están muy felices en visitar este fabuloso pesquero en Trenquelauquen, una laguna que en el año 2024 ya se puede decir que es de las mejores de la temporada. Hoy 9 de mayo del 2024, acá estamos con Santiago y su hijo. Decime, Brian, ¿cómo le ha pasado hoy? Genial, muy bien, la pesca, me encantó y muy bueno. Bueno, muchas gracias. Hay que decir que tuvimos viento todo el día, a través de que estamos haciendo el video nos estamos moviendo, así que sigue el viento. Santiago, decime. Impecable, Hugo, impecable. Muy buena pesca, que impecable, el servicio impecable, muy bueno, la verdad que bueno, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos estaremos volviendo a ver otra vez. Dale, sí, sí. Bueno, esta fue la pesquita de hoy, lindos ejemplares, todo el paternote, probamos el flote, pero algunos serían chicos, así que seguimos con el paternote. Bueno, esto lo hace con Daica Pesca. Gente, muchísimas gracias.
Bueno, hoy 10 de mayo del 2024. Acá estamos con la gente de Córdoba. Santi, papá, Marcos, José y papá, Ricardo. Ricardo, decime, ¿cómo te fue hoy la pesca? Muy bien, muy lindo, lindo tamaño, muy lindo día y muy buen guía. Bueno, muchas gracias, nos tocó realmente un día excelente. Gracias a vos, Hugo. José, decime. Justamente un día espectacular, pescamos muy lindo y una buena experiencia. Muy bien. ¿Vos es la primera vez embarcado? No es la primera vez. ¿Ya te habías metido en alguna otra oportunidad? Sí. Bien. Marco. Bueno, una experiencia espectacular. Hacía creo que más de 20 años que no pescaba en una laguna como esta. Esta es mi primera vez en el Cuero de Zorro. Y la verdad, compartir con mi hijo y amigos es una experiencia inolvidable. Bueno, ¿satisfecho? Muy satisfecho. ¿Con la pesca y la atención? Y la atención de Hugo espectacular. No pesca nada el guía. No, un poquito pesca. Bueno, Santi, bueno, decime. Muy buena experiencia. Es mi primera vez. ¿Tu primera vez embarcado? Sí, mi primera vez. Bien. Y me encantó. Y muy bien el día. Así. Bueno. Muchas gracias a todos. Hoy lógico que van a parar en el alojamiento de Daica Pesca. También tenemos otro grupo que comparten con ellos, que anda con el otro guía. Y bueno, esta fue la pesca de hoy. Estos son los resultados. Esto se hace con Daica Pesca. Y bueno, nos vemos a la noche, comeremos un asadito, ¿no es cierto? Sí, señor. Muchísimas gracias. Sí, gracias a Hugo, gracias a Daica. Bueno, hoy lunes 13 de mayo. Acá estamos con la gente de Córdoba Capital. Bueno, decime, mi loco, ¿cómo va? Roberto, un gusto estar con vos. Flor de amigo y pescador. Esperemos que mañana podamos estar juntos otra vez. Bueno, amigo. Todo muy lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad, José, que estamos muy agradecidos por toda la atención que tuviste con nosotros. Importante la pesca que hicimos, muy buena. Y bueno, más que agradecerte, lo tenemos. Pasamos un momento muy hermoso. Bueno, contámosle a la gente que un día muy frío hoy, ¿no es cierto? Una helada impresionante. Todo blanqueaba toda la lancha, así que nada, nos aguantamos el frío, el vientito también, estuvo fresco, pero bueno, pintó un día lindo igual, en la pesca no hay día malo. Decime. ¿Qué tal? Hermoso día, el viento no molestó tanto, el frío, ya sabíamos que íbamos a tener frío, pero el que viene a pescar ya sabe que tiene que pasar frío o calor. La pasamos muy bien, hemos hecho una muy buena pesca. Bueno. Y el guía, espectacular, y no es por alabarlo porque nos está haciendo el video, sino porque la atención y nos llevó a un lugar, después a otro, y en el último que tuvimos se dio el pique de pejerrey más grande. La verdad que muy contento, muy conforme. Bueno, muchas gracias. Marco, Ubito. Acá es el que contrató Daica Pesca. Muy bueno, perfecto. La atención bárbara, el pescado muy lindo y pasamos un día muy hermoso acá junto a amigos, familiares y la verdad muy bueno. Bien ahí. Ustedes están parando en el alojamiento, ¿cómo se encuentran? Perfecto. La verdad que el alojamiento tiene todo completo y la atención muy buena y por lo menos la estamos pasando espectacular. Muy cómodo. Bueno. Bueno, así estuvimos hoy con la gente de Córdoba Capital. Bueno, estos son los ejemplares. Como siempre digo, los más grandes arriba. Hay bastante de esa medida, ¿eh? Algunos más chicos abajo. Así que esto lo hace con Daica Pesca. Y bueno, gente, nos vemos en un rato nos vemos. Comeremos el asadito de esta noche. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias por todo. Dale. Abrazo. Gracias. Daica Pesca. Bueno, hoy martes 14, qué pescón, por Dios. Seguimos con la gente de Córdoba Capital y bueno, así estuvimos también pescando. Así que, Chichi, decime. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy hemos compartido un nuevo día con la gente de Daica Pesca. Hermoso el día, hermoso la pesca, muy lindo todo, la embarcación. Y el guía, un espectáculo. Un aplauso para él. Bueno, muchas gracias.
Realmente hemos tenido dos días de pesca, José, espectacular. Sí, la verdad que valió la pena haber venido para acá. Nos ha ido muy bien. Y bueno, gracias a vos, que sos la principal figura de esto. Bueno, la pesca que hay acá es impresionante. Se la recomendamos a todos los pescadores que vengan, que no se van a arrepentir. Búsquenlo a Hugo y van a ver lo que van a sacar. Bueno, muchísimas gracias. Hemos pasado gracias. Muy, muy bien. Sí, así que, muy, y lo han entendido muy bien en la cabaña y en todos lados. Bueno, muchas gracias, José. La verdad que dos días excelentes. Dos heladitas hermosas ayer y hoy, Gerardo. Sí, pero cuando hay helada y después se levanta, se puso el día espectacular. Muy, muy buen día, muy buen pique. Mejor calidad que la de ayer, sí. Un poco más grande los bichos. Sí. Y la cantidad casi anduvimos la misma. Sí, sí. A la misma cantidad de ayer, con diferencia de 6 o 7 pescados. Pero muy buena calidad. Pero hoy, en kilos, es mucho más que lo que sacamos ayer. Muy bien. Bueno, muy bien. Muy, muy contento de haber venido también a Cuero de Zorro. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Marcos. Juguito. Bueno. Muy bueno todo. La verdad que dos días de pesca espectaculares, la tensión muy buena, el tracker espectacular y recomendable. Muchas gracias por todo, loco. Muy bueno. Vos fuiste el que contrataste a Daica Pesca. Sí, yo fui el que me contrataste. No le fallaste a los compañeros, creo, ¿no? Sí, no le fallé. Viste bueno. Que es un compromiso eso. Sí, tal vez. Pero bien, bien. Bueno, muy bien, la verdad. Ha pasado muy bien, ¿eh? Gracias, Vito. Así es la atención de Daica Pesca. Y bueno, estos son los resultados. Y hoy tengo que decir que sí hay mucho pescado de esa medida dentro de la lata. Mejor calidad hoy que ayer. Impresionante. Así está Cuero de Zorro y así está Daica Pesca. Gente, muchísimas gracias y que tengan un feliz regreso, ¿eh? Muchas gracias a todos. Vamos a volver seguro. Bien, José. Nos vamos muy... muy contento con lo que hemos vivido. Acá vamos a estar, así que cuando gusten, ya saben cómo es todo el manejo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, hoy 15 de mayo, acá estamos con la gente de Carlos Paz. Bueno, amigo, decime, contame un poquito, ¿cómo te ha ido en la pesca? ¿Cómo la has pasado estos días? Decime. Bueno, hoy día pesqué más que todo en mi vida, así que el pez está espectacular. Todos los pescados, lindo. Lindo día, pasamos. Sí, hermoso, y más el maestro que me enseñó a pescar también. Bueno, para eso estamos. Bueno, enero. Muchas gracias, Huguito, por todo. No, la verdad que una pesca espectacular hicimos entre ayer y hoy. Más satisfechos estamos. Bueno. Gracias por todo, Muy bien. Acá vamos con Daniel. Huguito, los pasamos espectacular. La verdad, la pesca sin palabras. Un lugar para recomendar. Bueno, sí, muchas gracias. Muy bueno, Huguito, muy bueno. Una pesca espectacular. Nunca esperaba sacar tanto hoy. Bueno, de ya que hay que contarle a la gente, tuvimos dos días espectaculares, ayer, hoy. Hoy estuvo frío, nublado, pero bueno, así como ustedes ven al fondo de la pantalla, así está la laguna. Bueno, Oscar, él fue el que contrató el servicio de Daica Pesca. Y creería que no has quedado mal con tus compañeros. Decime. Bueno, Huguito, primero de todo agradecerte por todo lo que nos has brindado. Vos y tu señora. El club acá es espectacular. Y bueno, no queda más que nada que agradecerte como siempre, rompiéndote la bola, te harté. No pasa nada. Pero la verdad que es una masa, me hiciste quedar no bien, sino súper bien. Bueno. Y más con amigos y gente nueva que hemos traído. Bien. Así que ni hablar eso. Así que gracias, Huguito, nuevamente. Muy linda la pesca. Lo que es para recomendar este lugar. Así que vamos a merecerle un aplauso acá. Muchas gracias. También tengo que... Acá está la vista, muchachos. También los pescados y todos parejitos, todos así en ese así campo. Es.
También contarle que ellos paran en el alojamiento de Daica Pesca, todo perfecto. Sí, bien. La verdad, acá hay que decir la verdad. Como si fuera en casa. Bueno, es recomendable este lugar, recomendable. Las cabañas de Huguito son espectaculares, no se las pierdan. Tiene calefacción, todo completo. Muy. Parrilla, todo. Ahora la parrilla, es lo mejor que tiene. Asador dentro del quincho. Esta fue la pesca realizada de hoy. Lógico, esto lo hace con Daica Pesca y gente, la verdad, un agradecido, el agradecido soy yo, muchas gracias y que tengan un buen regreso. Muchísimas a la noche gracias. Nos estamos viendo. Prontito, ¿eh? Bárbaro, pronto. Gracias. Gracias. Bueno, hoy 19 de mayo del 2024, bueno, siendo las 3 de la tarde, ya hemos hecho la pesquita. Acá estamos con la gente de Córdoba Capital. Vamos. Bueno, decime Javi, vos sos el que contratás a Daica y bueno, ver cómo quedaste con tus amigos, ¿no? Bueno, les recomiendo este servicio, una buena cordialidad, muy buena atención, muy bueno los trackers y muy buena el alojamiento y todo el servicio que ofrece Hugo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Sí quiero que reconozca algo. A ver, la tiene que reconocer, ¿no es cierto? ¿Qué te pasó? He sido totalmente desatado. Lo volveré por allá. Bueno, che, muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo la próxima. Bueno, 22 de mayo. Qué pescón, por Dios. Acá con los chicos de Merlo San Luis. Bueno, minero, decime, ¿cómo la pasaste? No, un día espectacular. Inclusive los acompañó el día, muy bueno. El día. y el guía también los acompañó. Bien, Huguito, gracias. Muy bueno lo tuyo. Y la pasamos bien. Bueno, hemos pescado bien. Muchas gracias a ustedes. Mi loco allá, vení. Qué palizota, contá. Qué palizota le pegamos entonces. No hay guía, nada más sacamos, ¿verdad? Los demás estaban durmiendo, estaban. Bueno, ¿la pasaste lindo? Sí, muy lindo el día. Muy lindo todo. Muy bien. José. Huguito, un gusto, la verdad. Sin guía no hay pesca, eso ya desde el cajón se sabe eso. Si no había acá, buscamos hasta que se encontró. La verdad que bueno. Nos acompañó el día, ¿no? Nos acompañó el día. Impresionante. Bueno, muchas gracias. Y bueno, acá está Leo, que es el que contrata siempre el servicio de Daica Pesca. Como siempre. Repite con sus amigos acá. Y bueno, ya son clientes viejos. Leo, decime. Huguito, sí, como dice acá, José, hay que ir con guía. Y con Hugo. Con Hugo, garantía. Bueno. El Messi de la laguna. Bueno, muchas gracias. Huguito, muchas gracias. Bueno. Así que esta es la pesquita de hoy. Lindos ejemplares. Levántate un pescadito, Leo, ahí para mostrarle a la gente. Bien ahí. Muy bien, Muy bien. Así como son todo los parejito. Peces. Todo parejito. Una pesca que hoy lo hicimos con laguna planchada. Un poquito de brisa nada más, pero se sabe que esta laguna siempre se pesca cuando menos viento hay. Así que, gente, desde ya muchísimas gracias. Esta noche nos veremos en el alojamiento de Daica, que ustedes siempre paran allá. Ahí se va a hacer un matambre a la pizza esta noche. Un matambre a la pizza. Hoy te toca a vos, José. Me toca a mí, como siempre, como toda la noche. Me parece que ponele, no. Ponele. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias, chao. 22 de mayo, acá estamos con los chicos de La Rioja. Ellos entraron ayer, hoy y bueno, nuevamente van a entrar mañana. Ellos salen todos sin guía. Decime, mi loco, ¿cómo las has pasado? ¿Cómo vienen pescando? Espectacular hoy. Mejor que ayer. Yo personalmente. Bien. Espectacular hoy. La está pasando lindo, sí. Como todos los años. Bien. Daica Pesca. Me gusta, hermano. Muy linda laguna. ¿Te gusta Cuero de Zorro? Claro, papá. Ya la vienen repitiendo todos los años. Sí, señor. Y bueno, yo por primera vez la pasé muy bueno, así que muy lindo Cuero de Zorro. Bien. Espectacular, la pasé perfecto. Bien. Aparte, venir a disfrutar de una pesca con amigos, comerse el asado. Bueno, anoche nos hicieron asado.
Anoche vi que estaban con un... cabrito. Con un cabrito. Tapa de asado. Y una tapa de asado, son cinco. Espectacular, Huguito, gracias, bueno, Hugo. Gracias vos, a vos, Franco. Franco, sos el que siempre contrataba a Daica Pesca, así que, bueno, contame un poquito cómo la ha pasado. Y ya todos los años, cada vez que venimos, una cosa diferente. Bueno, la pesca la misma, hermosa la laguna, bien cuidada. La gente ahí, tu señora Carla, vos, Hugo, la verdad, una maravilla. Gracias por todo y bueno, vamos a seguir viniendo año tras año. Bueno, venimos muchas gracias, nos vamos contentos. Bueno, eso. Pero eso, entonces nos queda un día más de pesca. Un día más de pesca. Un día más. Mi loco. Un día más. Y ya nos vamos a comer unos fideos caseros. Esta noche toca fideo casero. Está invitado si quiere y la señora también, para todo. Bueno. Bueno, gente, desde ya muchísimas gracias, como siempre. Siempre por seguir confiando en Daica Pesca. Y bueno, los chicos entraron sin guía. Son buenos pescadores, por supuesto. Repiten siempre todos los años con su buena pesca. Muchísimas gracias y nos veremos a la noche. Gracias, Hugo.